todos en Viva la Mañana. La compañía en el Guate inició ayer los diálogos con Huehuetenango para llegar a los compromisos de pago por el robo de energía. Hoy lunes se hará con San Marcos. Actualmente hay 1.600 personas en la zona crítica afectadas por este proceso. Se han presentado 588 denuncias en el Ministerio Público y continúan creciendo, las cuales formarán parte de los expedientes para la nueva iniciativa de una fiscalía contra el robo de energía que busca agilizar la resolución de estos casos. Este flagelo afecta a toda la cadena de energía que respaldó la iniciativa de la fiscalía. Tanto Trelec como la Asociación Nacional de Generadores Eléctricos aseguró que para invertir más necesitan tener el respaldo de que la ley se cumple. Hasta ahora se han logrado regularizar a 15.000 clientes en Estanzuela, Chisec, Morales y Usumatlán, debido a que algunas conexiones han colapsado. Las distribuidoras esperan que los pobladores accedan más fácilmente a convenios de pago. El tipo de cambio es 7.72 el dólar y 10.65 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. Y después de repasar la información económica importante, por supuesto, nos vamos en tiempo real y seguimos descubriendo temas interesantes de lo que ocurre en el mundo. Vamos con esto a continuación. Bueno, seguimos viendo qué está ocurriendo en el mundo. Nos vamos a Venezuela y el conflicto que hay o podría surgir en Venezuela y Estados Unidos. Y sabemos que hay asperezas y ahora una nueva se suma a esta lista. Cancela Estados Unidos, la Unión Europea, emisión de visas en Venezuela. La sede diplomática informó que esta medida se va a tomar hasta nuevo aviso, pues no cuentan con suficiente personal. Perdón, la Embajada de Estados Unidos. Si nos referimos a Estados Unidos, una pequeña confusión acá. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó de la suspensión hasta nuevo aviso de la emisión de visas para turistas debido a que no cuenta con suficiente personal para hacer los trámites tras la expulsión de varios de sus funcionarios en recientes meses. La Embajada de Estados Unidos en Caracas no cuenta en estos momentos con suficiente personal consular para seguir programando citas para los solicitantes que piden visa turística por primera vez. Esto decía un comunicado publicado en el sitio web de la sede diplomática en Venezuela. En el escrito publicado en la sección de la unidad de visas de no inmigrantes, la embajada dice lamentar la suspensión del trámite como resultado de la expulsión de varios funcionarios consulares y retrasos del gobierno venezolano en expedición de visados para los funcionarios entrantes. También explica que la medida se mantendrá hasta nuevo aviso y que solo se aprobarán visas para situaciones de emergencia. Situación entonces que surge a raíz de la expulsión de varios funcionarios de Estados Unidos a raíz de las protestas que inician en ese país hace más de un mes y que han provocado más tensión entre Estados Unidos y ese país. Esta es la información que tenemos que nos sale de Venezuela y ahora nosotros sí seguimos conociendo qué más ocurre en el mundo. Vamos con Aleja. Gracias, María René. En el sur de la India continuó la búsqueda del avión desaparecido hace dos semanas con 239 personas a bordo. Los días son decepcionantes para las autoridades ya que aún no tienen rastros del mismo. También aseguraron que aviones y barcos siguen la búsqueda sin perder la esperanza de encontrar la nave en uno de los mayores misterios de la aviación en la historia. Al menos 18 personas continúan desaparecidas tras un gigantesco alud en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, que ya provocó la muerte de tres personas, según las autoridades. Los equipos de rescate mueven montones de lodo, rocas y árboles en un intento por buscar eventuales supervivientes de un alud que destruyó seis viviendas en la comunidad rural de Oso, al noroeste de Seattle, señalaron policía y bomberos. El Papa Francisco nombró a Mary Collins parte de un grupo de 8 personas de diferentes países quienes van a ayudar a la Iglesia Católica con el problema de la pedofilia. Mary Collins, quien fue abusada por un sacerdote, agregó que este es un evento sumamente importante para la Iglesia, ya que trabajar para que cada niño esté a salvo en este tipo de abusos en el futuro es realmente una vida salvada. Ahora son las 7:42, seguimos con más. Y llegó el momento de hablar del deporte internacional. Lo hemos anticipado en distintas ocasiones. El evento del fin de semana fue el clásico del fútbol español y en un juego donde hubo de todo. Goles, penales, expulsados, polémicas. El Barcelona vencía al Real Madrid para ponerse a un punto del primer lugar y aquí lo repasamos. La Liga Española.
española cada vez está más candente y en el partido más interesante de la jornada, donde hubieron goles, expulsiones, penales y polémicas, el Barcelona fue a vencer 3-2 al Real Madrid para ponerse a un punto de liderato, el cual lo comparten el Atlético de Madrid y el cuadro merengue. A los 6 minutos de juego, una asistencia de Lionel Messi fue ejecutada por Andrés Iniesta, que fusila a Diego López para el 1-0 del partido, pero luego este claro penal sobre Neymar que el central no marcó. Posteriormente llegó el empate en un centro de Ángel Di María que el francés Karim Benzema remató de cabeza para el 1-1 al minuto 19. La vuelta al marcador llegó 4 minutos después en un nuevo centro de Ángel Di María que encontró nuevamente a Karim Benzema, quien la domina y remata para poner el 2-1 al minuto 23. Benzema pudo anotar el tercer gol, pero sobre la propia línea de meta salió Piqué. Pero apareció la figura de la noche, Leo Messi, en una combinación con Neymar para poner el 2-2 del partido al minuto 41. En el complemento, Benzema tuvo como empatar el encuentro, pero ahora Valdés se evitó con una extraordinaria tajada y después llegaron las polémicas. Esta falta sobre Cristiano Ronaldo, afuera del área, que el árbitro central marcó como penal y el cobro llegó a CR7 para el 3-2 al minuto 54. Luego la compensación, donde Neymar hace más aparatosa la caída. El árbitro no solo marcó penal, sino que expulsó a Sergio Ramos para que Lionel Messi, también de penal, vuelva a empatar el encuentro al minuto 64. Y al minuto 83, una clara falta dentro del área sobre Andrés Iniesta es marcada como penal máxima. Al cobro llegó Leo Messi para el 3-2 final. Además, se convirtió en el máximo goleador en clásicos españoles, dejando atrás las marcas de Alfredo Di Stéfano y Hugo Sánchez. Ahora el Atlético y el Real son los líderes con 60 puntos, mientras el Barcelona es segundo a un punto de diferencia con relación al primer lugar. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, la semana pasada se conoce de un estudio en el cual se habla sobre el narcotráfico apoderándose de ciertos territorios en Guatemala y en Centroamérica. Territorios que forman parte también de esta biosfera en la que vivimos, parte de la biosfera maya aquí en el país, por ejemplo, y es denominado el problema la narcodeforestación, porque se dice que gracias al narcotráfico los bosques de Guatemala y otros países centroamericanos están siendo derribados y afectados. Un estudio muy interesante que vamos a analizar esta mañana. Empezamos con la siguiente. Enfrenta una amenaza identificada en los últimos 6 años. Distintos sectores de Mesoamérica y organizaciones internacionales mostraron su preocupación ante el terreno que ha ganado el narcotráfico dentro de las áreas consideradas protegidas. Los narcos mueven drogas a través de las regiones remotas de los bosques para escapar de la detección. Al hacerlo, ellos roban las tierras de las comunidades nativas y los convierten en la ganadería o las agroempresas. Desigualdades entre campo y ciudad generan las condiciones para que se desarrollen hechos ilícitos de estas magnitudes en estas áreas. Esta nueva dinámica pues nos pone un poco a analizar esta situación de los derechos que tenemos como pueblo sobre nuestras tierras, de las legislaciones de los países que todavía no nos otorgan el derecho pleno al ejercicio de nuestra cultura, la falta de alternativas de desarrollo económico desde nuestra propia visión de desarrollo, para no dejar a nuestro pueblo socialmente vulnerable ante cualquier amenaza. Datos certeros sobre la cantidad de territorio ganado por el crimen organizado es incierto. Ese es el próximo paso en nuestra investigación, porque todavía no nos queda claro exactamente la cantidad de bosque que se ha perdido por causa solamente del narcotráfico. Pero sí, lo que sabemos es que más drogas que pasa por un punto de tránsito, más pérdida de bosque miramos. En Guatemala, la Laguna del Tigre es una clara evidencia de este fenómeno. En Guatemala creo que hay un claro ejemplo en la Reserva de la Biosfera Maya, haciendo una comparación entre las zonas de uso múltiple con el Parque Nacional Laguna del Tigre, que lamentablemente es el humedal más grande de Centroamérica, sin embargo está tremendamente destruido y sigue siendo amenazado por una serie de actividades ilícitas de diferente naturaleza. La guerra al narcotráfico por parte de Estados Unidos y México ha agravado la violencia extrema para el robo de tierras. La poca voluntad política, la corrupción y la falta de recursos son variables que forman un pantano geográfico en todo el corredor centroamericano por donde transita la droga.
Bueno, y para hablar más a profundidad de este tema, nosotros esta mañana vamos a enlazarnos vía Skype con el señor Andrew Davis, es investigador del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Andrew, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Bueno, Andrew, empecemos hablando de este estudio, que, ¿de dónde parte? ¿De dónde sale esta información o el análisis que ustedes hacen para determinar de que el narcotráfico está afectando la deforestación en la región centroamericana y aquí en Guatemala? Sí, pues este estudio surgió a partir de una línea de investigación que hemos tenido por varios años en la Fundación Prisma, disculpen, que se trata de dinámicas territoriales que buscan indagar en los procesos de cambio de uso del suelo y los procesos de deforestación en la región. Y lo que vimos en este estudio es que si bien la deforestación y los procesos de deforestación se están agudizando por el narcotráfico y el crimen organizado, las comunidades rurales y los pueblos indígenas no se han quedado con los brazos cruzados. Desde México a Panamá vemos experiencias de prevención y resistencia. Y clave en esas experiencias de prevención y resistencia ha sido el reconocimiento de los derechos comunitarios sobre los bosques, que les ha empoderado a manejar y defender sus bosques, y también les ha dado una base económica sobre la cual construir empresas comunitarias, generar ingresos y empleos, y también aumentar la resiliencia ante la expansión del narcotráfico. Cifras, los datos que arroja este análisis, ¿Guatemala es uno de los países más afectados por esta narcodeforestación, como se le ha denominado? Bueno, no fue, me escuchan bien, disculpe, hay un eco. Sí, sí estamos escuchando. Ese nombre lo puso el estudio de Kendra McSweeney, de narcodeforestación, en la revista Science. Sí. Y Guatemala, hablemos de los resultados de los que se encuentran en los análisis. Guatemala junto con Honduras son uno de los países más afectados por este problema en Centroamérica. Así es, así es. Cuéntanos un poquito acerca de la situación aquí en Guatemala, qué es lo que se encuentra específicamente en la biosfera maya, que es el área de Petén, que ha sido más afectada por esta actividad de narcotráfico. ¿Cómo hacen los narcotraficantes o las personas involucradas en estas redes para irse apoderando de estas tierras? Pues lo que hemos visto en Guatemala y también a lo largo de la región es que el narcotráfico pueden afectar la deforestación por dos maneras. Primero, por la construcción de pistas clandestinas, y segundo, por la ganadería extensiva, por la palma africana y por la tala ilegal como forma de ocultar la fuente de sus ganancias. Pero entonces lo que hemos visto también en Guatemala es que áreas como las concesiones comunitarias donde se han reconocido los derechos, se ha prevenido la expansión de estas dinámicas por medio de la construcción de mejores vidas, de mejores oportunidades económicas que les ha fortalecido a estas áreas a ser más resilientes a todas esas dinámicas. Y es algo que hemos visto no solamente en Guatemala, sino a lo largo de la región, que cuando se reconocen los derechos, esas áreas son menos vulnerables a la expansión de narcotráfico, algo que contrasta fuertemente con áreas protegidas donde no se han reconocido los derechos, que muchas veces son parques que existen solamente en papel, que se convierten en blancos fáciles para narcotráfico. Claro, Andrew, ahora hablemos de las recomendaciones que hay dentro de este estudio, recomendaciones para los gobiernos de estos países que están siendo afectados por esta deforestación relacionada al narcotráfico. Sí, pues las recomendaciones que tenemos, primero se trata del reconocimiento y fortalecimiento de los derechos comunitarios sobre los bosques como una forma para empoderar a esos actores locales para manejar y defender sus bosques y mejorar sus medios de vida para ser más resilientes a la expansión de narcotráfico, pero también que las estrategias de seguridad no sean solamente militares, sino que sean más integrales, partiendo del reconocimiento de los derechos de las comunidades forestales y construyendo sobre la base de sus apuestas económicas y sus apuestas de desarrollo para que realmente las estrategias sean más integrales y complementarios y constructivos sobre las apuestas de las comunidades forestales. Perfecto, Andrew, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros esta mañana, por haber tomado nuestro llamado para analizar este tema que ciertamente es preocupante para nuestro país y la región centroamericana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, él era Andrew Davis, investigador del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, hablando de este problema, la denominada